you. We're going to start with a short exercise. You're going to help me with this. Can you see the screen? ¿Se puede ver la pantalla? Yes. Yes, okay. Thank you. Ya lo escuché a John. John ya estaba aquí. You're going to tell me, guys, you're going to help me with the answers. Me van a ayudar con las respuestas, así que pueden prender sus micrófonos. Me van a decir cuáles son contables y cuáles son incontables, ¿ok? Para hacerle más fácil, me van a ayudar con la respuesta en el chat de Zoom, ¿ok? Hay cuatro opciones, A, B, C, and D. You're going to tell me which one is countable or uncountable, ¿ok? We need two answers. Va a haber unas dos respuestas por cada una de las secciones que vamos a ver, ¿ok? Vamos, empecemos. ¿Cuál de estos cuatro, which of these four is countable? ¿Cuál de estos será contable? A, B, C o D. ¿Cuál de los cuatro podemos contar? ¿Cuáles podemos contar? Ok, I have your answers. Ya tengo sus respuestas. Me dicen C, D, exacto. C and D, perfect. Uncountables. Ahora, incontables. ¿Cuáles serán? Ok, C. C and D, exactly. Again. C and D, very good. Countables, sorry, countable. In this case, which one is... La cola no está en, dentro de un bote. No sería contable ya. Yes, sorry, a mí se me tapó la pantalla, no le pude ver y marqué mal. Yes, yes. Countables in here. Contables aquí. B y C. Ok. B and C. En A, also, alguien también me puso la A en la primera. Yes. Contables otra vez. Chocolate, sugar, and pineapple. Okay, most of you have C. Mm-hmm, exactly. A, no. A sería, A and B son incontables, ¿no? El chocolate siempre va a ser incontable. Uncountables. Okay, we have A, A, A. Everybody's writing A. Good. And the last one, the last one. Countables. Contables. A, good. The cookies. Very good. So we kind of have an idea of which are countables and which one are uncountables. Ya tenemos una idea de cuáles son contables y cuáles son incontables, ¿verdad? What are we going to see today? We're going to check a little bit about the quantifiers. Si les decía la clase anterior que dentro de los contables e incontables también tenemos algunos cuantificadores o palabras que nos ayudan de mejor manera a expresar o a preguntar acerca de la cantidad en estos casos, ¿no? Con estos sustantivos. Let's begin then with this part of the class. Okay, let me just change to your book. I have a question for you. Do you have any famous cooking program in here in Ecuador?
What do you think? Do we have any famous cooking program here? ¿Tendremos algún programa de televisión acerca de cocina que sea famoso aquí en Ecuador? Yes. Yes. ¿Cuál será? MasterChef, okay, that's a good example. This is something that everybody sees, right? What about the second? Do you like the food they make in those programs? What do you think? Have you seen those programs? ¿Han visto la comida que preparan ahí? What do you think? Do you like the food? ¿Les gusta esa comida que preparan? De alta cocina. Is a kind of gourmet food, right? ¿Preparan comida gourmet? Algunas se ven bien, otras no tan bien, ¿no? Pero algo se aprende. What's your favorite dish? ¿Se acuerdan qué significaba dish? Un plato ya se ha preparado. Un plato. ¿Cuál es su plato favorito? Who wants to tell me your favorite dish? Vamos a ver. Eric Jaramillo, what's your favorite dish? ¿Qué le digo, profe? A pizza. Okay, a pizza. Good. What about Mayumi? What's your favorite dish? Sería igual, a pizza. Dani, your favorite dish? ¿Cuál será su plato favorito? El encebollado. Okay, encebollado, good. In these cases, when you have specific names or names that are how can I say, proper for from a specific place. Cuando tenemos nombres propios o específicos de un lugar, sobre todo en comida, vamos a ocupar o vamos a mantener el nombre de origen. Es decir, que si ustedes, por ejemplo, su favorite dish es una fritada, no me van a traducir cómo se dice fritada, ¿no? Ese tipo de nombres, fritada, colada morada, fanesca, que son preparaciones propias de nuestro país, no se traducen. Por el contrario, si es que ustedes van a ocupar esos nombres, ocupamos el nombre original en español. Y si es que van a escribir tal vez eso, acuérdense de ponerlo entre comillas, ¿no? Porque así estamos respetando o manteniendo el nombre de origen. So, the favorite dish of some of you is some fast food, ¿no? Algunos de ustedes les gusta. ¿Qué será fast food? Comida rápida. Comida rápida, exacto. Comida rápida. Entonces, por ahí me dijeron, me gusta la pizza, me gusta, les suele gustar las hamburgers, fries, las papitas fritas, ¿no es cierto? Some of those kind of food, que es muy, muy popular con los estudiantes. Let's see. So today we keep on the same topic. Vamos a seguir hablando del mismo tema que es la comida. Y este tema de la comida también va a ser el tema de su proyecto. Acuérdense que esta segunda parte del semestre, adicional a los ejercicios que hemos venido haciendo de classwork, de speaking, la plataforma, los deberes, las pruebas, tenemos un proyecto, ¿sí? Ya les explico la siguiente semana de qué se trata su proyecto, pero tiene que ver con comida, ¿ok? So, let's see
a little bit about today's grammar. I told you guys that we are going to talk about the quantifiers. Sí, yo les decía que hoy vamos a hablar de algunos cuantificadores extras, ¿no? La clase anterior vimos un poco sobre el some y el any. Recuerden que los dos se pueden ocupar tanto con contables como con incontables, pero la diferencia básicamente es que el some vamos a ocuparlo siempre en oraciones afirmativas y muy rara vez en preguntas, solo cuando estemos ofreciendo algo. Y por el contrario, tenemos el caso de any, que en cambio any sí vamos a ocupar siempre que tenemos oraciones negativas y también preguntas, la mayor parte de las preguntas. Un extra, un quantifier extra que tenemos aquí, y les voy a poner en rojo porque casi no se lee en blanco, es el a lot of. Do you have any idea of how do we use this? Este a lot of, sí, es como un bono o un cuantificador que ustedes pueden ocupar tanto con contables como con incontables. ¿Por qué? Porque este siempre se va a ocupar para referirse a bastante cantidad, ¿no? A lot of significa mucho, mucha, muchos, muchas, ¿no? Cuando tienen bastante de algo. For example, I have a lot of sugar, ¿sí? Tengo mucho azúcar. O I have a lot of apples, ¿no? Tengo muchas manzanas. Podemos ocuparlo tanto con contables como con incontables. A lot of apples and. Ese era uno extra que podemos ocupar también, ¿no? O pueden encontrarse ustedes en las lecturas. Do you need a lot of apples to make this cake? ¿Necesitas muchas manzanas para hacer este pastel? And there are some others. Sí, tenemos otros cuantificadores también. Recuerden que teníamos el much y el many, sí, que pueden ser usados solos, es decir, solo la palabra many, solo la palabra much, y para preguntar, en cambio, ocupábamos how much y how many. Vamos con la explicación de justo de esos. Cuando ustedes quieren hacer preguntas sobre cantidad, ¿no? Ocupábamos el how much y el how many. Pero ojo que también pueden ocupar, como les decía, el much y el many solos. ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia? Recuerden que el many nos permitía preguntar, vamos a poner aquí, cuando hacemos referencia a todo lo que podemos contar. Countable nouns. Vamos a ocuparlo con countable nouns. Y el much cuando tenemos uncountable nouns. Nuevamente tenemos aquí un poco de la explicación del a lot of o más ejemplos de a lot of. Y es importante también saber qué significan solitos este much y este many. El much que tenemos aquí va a hacer referencia a mucho. Mucho o mucha. Hay bastante, ¿no? Mientras que el many tiene mayor cantidad de significados, por así decirlo. ¿Por qué? Porque recuerden que con los contables nosotros teníamos tanto singular, forma singular, como forma plural. Es decir, que este many tendría el significado de mucho o mucha,
y también de muchos o muchas, ¿no? Ya entra aquí el plural, singular y plural. Ese sería un poco como la diferencia entre ambos. Si ustedes quieren decir, tengo mucho tiempo libre, ¿no? Recuerden que el tiempo era algo incontable. Ahí podemos ocupar solito el match. Sin el how, mucho ojo, sin el how. El how es solo para preguntar. En este caso sería, I have much this week, for example. Tengo mucho tiempo libre esta semana. I have much free time this week. Aquí tenemos otros ejemplos, ¿no? How much is the entrance fee? En este caso ya estamos preguntando cuánto. Sí, recuerden que el significado ya con el how va a cambiar. Con how ya significa cuánto. ¿Cuándo ocupamos el much solito? Miren, aquí tenemos otro ejemplo. She doesn't visit much anymore. Ella ya no visita mucho, ¿no? Ya no nos visita mucho. I don't rely too much on others. Sí, no me intereso mucho en los otros, ¿no? No me preocupo mucho en los otros. It doesn't need much milk. No necesitamos mucha leche. And I feel much worse now. Me siento mucho peor ahora. Ok, aquí estamos ocupando únicamente el much. Por el contrario, recuerden que el many ya tenía ese significado de singular y plural, ¿no? En este caso, look at this, we have, does she want many dresses? ¿Quiere ella muchos vestidos? No, ya es un significado en plural. I have many things to do. Tengo muchas cosas que hacer. Significado en plural. Igual, there aren't many women priests, ¿no? No hay muchas mujeres sacerdotisas en este caso. Mary has many cats. María tiene muchos gatos, ¿no? Y el a lot of, que podíamos ocuparlo tanto con contables o incontables, que significaba mucho de, ¿no? O bastante de. Hasta ahí estamos con los quantifiers. Let's continue with the next. Look at this. The quantifiers, estos cuantificadores que estábamos viendo, que todavía nos faltan ver un par más, nos permiten a nosotros, aquí está. Nos permiten a nosotros expresar, to express a quantity, an specific quantity of something. Nos permiten expresar una determinada cantidad de algo, algo contable o incontable, ¿ok? Y hay cuantificadores, en el caso de los que hemos visto ahorita, que nos dan esa idea de bastante cantidad, ¿no? Mucho, muchas. A lot of, bastante de, pero también hay cuantificadores que nos permiten saber la cantidad contraria, ¿no? No hablar de mucho, sino más bien de poco. We're going to see how to use them. Vamos a ver cuáles son esos que nos permiten hablar de cantidades pequeñas. Here we have just two examples. There are a lot of cherries, ¿no? Hay un montón de cerezas. Y it's too much for me, ¿no? Cuando van a la casa de la abuelita y la abuelita les da de comer bastante, you can say it's too much for me, ¿no? Es demasiado para mí. Let's see. When you want to say or when you want to refer about a small quantity,
Cuando queremos hablar ya de una cantidad pequeña, vamos a utilizar dos opciones. Tenemos el a few or few, ¿no? Que significa poco, pero este few específicamente va a ser usado solo con sustantivos contables. For example, I have few apples, ¿sí? Tengo pocas manzanas, or I have a few chocolates, for example, okay? Pay attention, here we have the complete meaning. Hay que tener cuidado con este a few. ¿Por qué? Look at this. Utilizamos este cuando nos referimos a una cantidad pequeña, ¿no? Como para que tenga el significado de poco. Sin embargo, si ustedes utilizan el few, solo tendría este significado de poco o pocas. Pero si ustedes a ese few le anteceden este a one, bueno, en este caso a few, va a ser otro el significado, ¿sí? El significado de alguno, algunas o uno o unas. Ese va a ser el significado si tenemos el a few. For example, and to see the difference, para que ustedes puedan notar la diferencia, vamos a ver los ejemplos. Look at this. Here we have. There are a few chocolates to give to the guests. ¿Sí? Aquí tenemos el ejemplo. Con el a few, ¿no? Hay algunos o hay unos chocolates para dar a los invitados. ¿Qué pasa? ¿Sí? Es decir, que nos da como que esa intención, o podemos ver, miren aquí en la cantidad, que hay algunos, ¿no? Hay una cantidad considerable. Pero si ustedes ocupan únicamente el few, miren cómo cambia el significado. I have few chocolates to give to the guests, ¿no? Hay pocos chocolates ya para dar a los invitados. Ya se reduce considerablemente la cantidad, ¿no? El few ya es cuando hay muy poquito. Let's see the other quantifier. Sí, acuérdense que este quantifier few vamos a ocuparlo con contables. Con los incontables, con todo lo que no podemos contar, vamos a ocupar otro quantifier. Y es uno que ustedes sí han escuchado y han utilizado incluso. Y es la palabra a little o little, ¿no? El cuantificador little, que también significa un poco, ¿no? Un poco de algo. Look at this. This little, it's going to be used just when you have uncountable nouns. ¿Sí? Este va a ser utilizado específicamente para incontables. Look at this. Here we have, he speaks a little French. And he speaks French, ¿no? He speaks a little French, or he speaks a little French. Él habla un poco de francés. ¿Sí? Cuando ustedes tienen el a little, completamente a little, tendría el significado de un poco de. Vamos a ver, aquí está. Look at this. Él habla un poco de francés. In your case, you talk a little English, right? En su caso sería, ustedes hablan un poco de inglés, ¿no? A little English. Look at the difference with this use of little alone. Cuando ustedes ocupan el little solito, sin poner la A antes,
el significado va a ser de poco. A secas. No un poco de, sino poco, nada más. Ok, he speaks little French. Él habla poco francés. Es decir, palabras, palabras, ¿no? He speaks little French. In your case, could be I speak little English, for example, ¿no? En su caso podrían decir, hablo poco inglés. Sí, hello, bye, thank you, that's it. Don't forget, this a little would be with uncountables. Este cuantificador a little lo utilizaríamos con los incontables. Up to this point, guys, do you have questions? ¿Tenemos dudas o preguntas hasta esta parte? Antes de empezar con el vocabulario. Questions? No? Okay, let's make a review of last class and today's class. Sí, vamos a hacer ya una revisión general de todo el tema de contables e incontables, cuantificadores, y todo lo que ocupamos para contables e incontables, ¿ok? So, let's divide the board with two, in two parts. We have countable nouns, and on the other side, we will have uncountable nouns. You are going to help me with this. Me van a ayudar ustedes con esto. En los contables, ¿qué cantidades nomás tenemos? O sea, primero, ¿qué significaban los countable nouns? Can anybody tell me? ¿Cómo podemos contar? Exactly, todo lo que podemos contar, ¿no es cierto? Todo lo que se puede contar. Y en los incontables, lo puede contar. Lo que no se puede contar. Bueno. Empecemos con los contables entonces. Dentro de los contables teníamos dos opciones. Podemos contar uno o podemos contar hasta 100, 1000 o de manera infinita. Eso quiere decir que dentro de los contables tenemos la forma singular y plural. So, in these countable nouns, ¿no? En los contables, para referirnos al singular, ¿qué podíamos ocupar? ¿Qué artículo podemos ocupar para referirnos al singular? I am, exacto. A y an. Y cuando queremos hablar del plural, si quieres decir alguno. Some. Exactly. El some. Good. Si ustedes quieren decir que hay un solo objeto, ¿qué ocuparía? Acuérdense que vimos la clase anterior. Ah, profe, ¿es solo el A? El A o el AN, muy bien. Pero si quieren decir hay, acuérdense que ocuparon, aprendieron el hay la clase anterior. There is. There is. Good. There is para singular. ¿Y para el plural era? There are. There are. Good.
Entonces, hasta aquí tenemos los contables de su forma en singular y en plural y las palabritas que podemos ocupar para guiarnos, ¿no? There is, que significa hay uno, ¿no es cierto? Si es que nos referimos al singular, y there are, si es que vamos a hablar de some, es decir, de algunos, ¿no? Up to this point, I think we have it clear. Singular y plural. Ahora, ¿qué cuantificadores podemos ocupar con los countable nouns? Ojo, que aquí tenía... Many. Exacto, el many. A few. Preguntar a few, muy bien. O el few solito, ¿no es cierto? Si ustedes quieren preguntar, ¿qué ocuparían también? How many. How many, exacto. How many. Y si es que quieren referirse a bastante de... Acuérdense del que acabamos de ver. How much. Uh-uh. A lot of, creo que era. A lot of, exactly. A lot of. Este a lot of es del bonus porque se puede ocupar con cualquiera de los dos. No, aquí tenemos. Quantifiers. Let me write it over here. Here we go. Hasta aquí tenemos como un resumen de los countable en well, just countable nouns, ¿no? Solo contables. ¿Qué nos hace falta aquí? El any. Si no nos olvidemos que el any lo vamos a ocupar únicamente cuando. Negativo. Uh-huh. Y negativo. Cuando es negativo. Exacto, cuando es negativo y cuando es pregunta. ¿Sí? No nos olvidemos. Ahora vamos con el cuadro de los incontables. ¿Qué pasa con los incontables? ¿Cuáles pueden ser incontables? ¿Qué sustantivos pueden ser incontables? ¿Cómo saben ustedes que es incontable? Acuérdense, había como una clasificación. Cuando son materiales, eso. Exacto, Dani. Very good. When we talk about materials, ¿qué más? Líquidos. Exacto, liquids. Cuando son carnes. Uh-huh. When we talk about some food. Comidas en específico, ¿no? Por ejemplo, como nos decía Dani, las carnes. ¿Qué más? El dinero. Money, good. El tiempo. El tiempo, muy bien. Teacher, usted mencionó que cuando se refería a sentimientos o algo de abstracto, ¿no? Uh-huh. También para todo lo que son abstractos, ¿no? Sustantivos abstractos como, por ejemplo, feelings or some general divisions, ¿no? Algunas, no divisiones generales, sino más bien algunas cuando nos referimos a cosas generales, como, por ejemplo, cuando ustedes hablan de forma general de los muebles, ¿no? Mucho ojo con los incontables. Los incontables muchas veces están formados por partículas más pequeñas e indivisibles, ¿no? Decíamos, por ejemplo, el sugar, sand, or rice, ¿sí? El azúcar, la arena, el arroz, que están formados de muchas partes pequeñitas. Pero a pesar de que son varias, nos referimos como a
a esa sola cosa de forma general. Es decir, que todos estos entrarían como si fuesen no un plural, sino más bien un singular. Sí, porque nos referimos hasta que no tengamos el contenedor o la unidad de medida, se considerarían los incontables como su forma en singular, ¿no? Si es que estos incontables se los toma en cuenta como una forma singular, la diferencia que tenemos con los countable nouns es que en los incontables no vamos a ocupar el a o an. ¿Sí? Aquí no decimos quiero un, o tengo, o siento un paz, o cosas así. Sí, vamos a hablar o vamos a ocupar específicamente en este caso únicamente some o any para referirnos a algo de o poco de o nada de, ¿no? En este caso, let me write it over here. Acuérdense que el some podíamos ocupar con contables o con incontables. Y no nos olvidemos, este era para siempre oraciones afirmativas y el any para negativas y preguntas. Perdón. Y en este caso, cuando nosotros nos referimos a los uncountable nouns, como en el ejercicio que hicieron la clase anterior, ustedes van a ver que este, o cuando ustedes quieran referirse a que hay algo incontable, por ejemplo, hay un poco de tiempo, o hay carne en el refrigerador, ¿sí? Ustedes van a ocupar, ¿qué será? There is o there are. There is. Exacto. Siempre va a empezar con el there is. Sí hace referencia a hay, ¿no? Hay una cosa, en este caso, incontable. Up to this point, I think we have it clear. Ahora, ¿qué tenemos que dividir en este caso de los incontables? Tenemos la cuestión de quantifiers, también los cuantificadores. Y también tenemos los contenedores. ¿Sí? En este caso, empecemos con los quantifiers. Much, how much. Exacto. How much o much. Very good. ¿Qué otro tenemos? A little. A little, good. ¿Cuál más tendremos por ahí? A lot of, que era para los dos. Uh-huh, exacto. Estos serían nuestros cuantificadores en los incontables. Much, how much. Let me make it smaller. There we go. A little or just little. No, podemos ocupar a little. And we have a lot of. For example, I have a lot of time, I have a lot of money. No tengo mucho o bastante de. Ahora, ¿qué pasaba? Estos incontables pueden convertirse en contables, ¿no? To make them countables when they have a container, right? Cuando tenían un container. Por ejemplo, ¿qué contenedores o unidades de medida teníamos? A bag. Ok.
Okay, to become them countable, we use these containers, ¿no? Para volverlos a estos sustantivos incontables. Contables, utilizamos los siguientes. Ustedes me decían a bottle, ¿qué más? Tenemos una botella, o bottle. A carton. A drop of. A bag of. Carton, drop, ¿qué más? Bag. Good, bag. ¿Qué más? Cuando quieren decir, me voy a tomar un jarro de o una taza de. A jar of. Good, a jar of. ¿Qué más? Can. A can, good. Una lata de, ¿no es cierto? Un vaso, ¿cómo decimos un vaso? Un vaso. Remember, a glass of, ¿no? A bottle of, a carton of. Todos estos van a utilizar el of para hacer referencia de qué es, ¿no? Una bolsa de, un jarro de, una lata de. También teníamos, don't forget, ¿cómo se dice? Este, a box of, or a packet of, ¿no? Oh, let me see. Sí, así sería. A packet of, un paquete de. Y también habían otros, por ejemplo, cuando ustedes dicen en el tiempo, ¿cuál será la unidad de medida? Hours, minutes, we have the kilos. Or kilograms, no, los grams, liters, tenemos también las libras, pounds, todas esas unidades de medida hacen que todos los incontables se vuelvan contables. So this is more or less what you need to know about today's or this week grammar. ¿Sí? Esta sería básicamente como, o este sería un cuadro resumen de nuestra gramática de esta unidad. Aquí tienen un resumen de toda la gramática. What else do you need to know? Or if there's something missing, you can find it on your book. Sí, sí, es que por ahí se me escapa algo que parece que no. Pueden encontrarlo siempre en la explicación gramatical de su libro. Acuérdense que la explicación gramatical está, me parece, pasado la página 130 del libro, donde pueden ustedes encontrar lo que hemos visto gramaticalmente en todas las unidades. So, with this knowledge, ya con todo este conocimiento, ustedes ya pueden avanzar en la unidad 4A y 4B de la plataforma de Cambridge. So if you need it, you can make a screenshot or write this on your notebooks. Sí, pueden hacer una captura del cuadro resumen para que ustedes no tengan problema al momento de revisar cómo era todo esto de los countable and uncountable nouns. Okay. Something that we haven't seen or that we didn't check so much about food last class was the vocabulary. Algo como que por ahí nos hace falta un poco de revisar es el vocabulario. And to see today's vocabulary, we're going to use the book and an extra
vocabulary that I have here for you. Sí, hay algunas palabras de vocabulario extras que les voy a compartir aquí y otras que ya vamos a ver en el libro. Okay. First, here we have some specific verbs we can use when we talk about food. Sí, aquí tenemos algunos verbos específicos al momento de hablar de cocina o de comida. For example, you have here the words great, ¿no? Cuando ustedes quieren rayar algo. Barbecue, ¿qué significará? Ustedes que ocupan tanto esta palabra. Podría ser como un tipo de barbacoa. Exacto. Sí, el barbecue specifically, it refers to when you use this right here, ¿no? Este, cuando nosotros ocupamos esta parrillita, la parrillita es una barbecue, ¿no? Es una... un asado, que sería lo que nosotros decimos, una parrillada. Cuando ustedes ocupan la parrilla para preparar los alimentos, that's a barbecue. ¿No? Ese es el significado de esta barbecue. Cuando ocupan la parrilla para preparar los alimentos. Then we have liar. Liar means when you have different, like floors, ¿no? Cuando tenemos como pisos. Es decir, en este caso, layer sería capas. Se ocupa específicamente, o más se ocupa en repostería, ¿no? Salvo, por ejemplo, la lasaña que tiene capas. So it has different layers, ¿no? Tener varias capas. A eso se refiere este verbo. Then we have... level, melt, and add. Todos estos son verbos o palabras que nos hacen o nos ayudan a explicar un poco más cuando estamos cocinando. In this case, let me write it over here. Level sería o podemos ocupar cuando ustedes quieren nivelar algo, ¿no? Cuando están haciendo que quede en un solo nivel. Melt, derretir, cuando quieren derretir queso, mantequilla, todo ese tipo de cosas. You use this melt, ¿no? Para derretir. Incluso puede ser que estén derritiendo un helado o cualquier cosa, ¿no? Que quieran que se vuelva líquida. Melt. Add, para añadir los ingredientes. Bake, como tienen ustedes aquí, miren el horno. Hace referencia a hornear, ¿no? Bake. Blend. Casi siempre estos verbos que tenemos aquí en inglés también ya nos dan una idea de el objeto que se ocupa, ¿no? En algunos casos. Aquí tenemos blend, que significa mezclar. Y cuando ustedes quieran hacer referencia a la licuadora, a veces dicen the blender machine. Sí, blender machine, que es ya la máquina que les permite licuar, ¿no? Mezclar. Boil. Para los que les gusta el cafecito, you need to boil the water. Necesitan hervir el agua, ¿no es cierto? Boil significa hervir. Que el agua esté así a borbotones, ¿no? En bread, este que tienen aquí, hace referencia a la miga de pan cuando ustedes están haciendo o desmenuzando algo de manera que quede como... o utilizando la miga de pan para panar, ¿no? Bread sería
significado de apanar, no solo de utilizar la miga de pan, sino también de apanar. And we have some others. You can see it in the pictures. Sí, las imágenes nos ayudan mucho como para darnos cuenta de lo que significan, ¿no? Pinch, que sería una pizca de, ¿no? Un poco de, acuérdense que también era un cuantificador, a pinch of. Pour, scramble, and serve. ¿Qué tenemos? O también nos permiten hablar de comida. Servir, en este caso, pour, servir. ¿No? Cuando servimos algo líquido, estamos poniendo algo líquido, vertiendo algo líquido, ¿no? El scramble para batir, ¿no? Mover. Y servir, serve, cuando servimos ya cualquier tipo de plato, ¿no? Roast, esto se ocupa igual en el horno, que sería rostizar, ¿no? Hornear, asar. El chop, para cortar. Cut también significa cortar. El chop es como rebanar, más que cortar sería rebanar. No, cut para cortar de forma general. Dip, cuando ustedes están untando en una salsa algo. For example, your fries. Las papas fritas, cuando ustedes le untan en la salsa, en la mayonesa, están utilizando un dip, ¿no? Están untando. Fry para hacer toda esa fast food que les gusta, freír. Here we have simmer, cuando se refiere al vapor. Slice, para hacer las rebanadas. Recuérdense que este también era una unidad de medida, ¿no? Para los incontables. Slice, hacer una rebanada. Spread, que sería untar. We have stir and taste. Estos son unos pocos de los tantos verbos que pueden ustedes ocupar dentro de la cocina o para hacer preparaciones de comida. We have the word stir, que significa revolver. Este de aquí sería revolver o remover, ¿no? Taste, probar. Drain, que sería colar o cuando ustedes están sirviendo algo. Y measure, que sería medir, cuando están midiendo algo, es decir, pesando o cualquier cosa dentro de la cocina. These are some of the verbs we can use when we talk about food, but as I told you, there are some others. Sí, como les decía, hay algunos otros verbos dentro de la cocina. In your book on page, let me see, 43, ¿sí? En la página 43 de su libro tienen ustedes esto. What you can see here, lo que podemos ver aquí. Can you tell me, guys, which picture corresponds to each of these five sentences? Ayúdenme uniendo estas cinco oraciones con las imágenes. Can you tell me the answers on the chat? Pueden escribirme ustedes o ayudarme con sus respuestas en el chat de Zoom, por favor. Number one, fry the onions in a little oil. ¿Cuál será? Okay, good, Dani. Mm-hmm. Thank you, los Kevins. Kaori, thank you. 1C, good. Very good. La 1 sería o hace referencia a la imagen C, ¿verdad? Number 2, put the water in rice in a pan and boil for 12 minutes. Okay, good. 2A, me dicen. 2E, perdón. Ponga agua y arroz en un sartén,
Y hierva por 12 minutos, ¿no? Very good. Let's see number three. Grill the chicken for 10 minutes until it's brown. Okay. ¿Qué será? 3A me dicen. 3D. Ojo, grill the chicken. Esta palabrita grill significa cuando ustedes ocupan la parte de arriba del horno, ¿sí? Y le quieren dorar. Eso significa grill. Cuando ustedes quieren dorar algo. Que se vea cafecito. Ok, 3D. ¿Será el 3D? Tenemos dos imágenes de hornos. Ok, Anthony. Anthony me dice 3B. Let's see if it's D or it's B. Ok, vamos a ver si es que es la B o la D. Let's move to number four. Vamos a la número cuatro. Put some oil on the lamp and roast it in the oven. Ponga un poco de aceite en el cordero. Ese es el significado. Este tipo de carne no lo vimos. Estaba dentro del vocabulario de la clase anterior. Lamb significa cordero, ¿no? Ponga un poco de aceite, ¿no? Y rostícelo en el horno. It's not a... Este grill... Let me just write it over here. Ahí sí tenían razón. Lo vamos a ocuparle aquí. Sería 3A. ¿Por qué? Porque el grill significa... Let me write it over here. Como un barbecue, ¿no? Es el grill. Put some oil on the lamp and roast it on the oven. Dice, y rostícelo en el horno. Ajá. Good, 4D. Very good. Ahí sí, vamos bien. 4D. And bake the bread in the hot oven for 30 minutes. Mm-hmm. Y hornee. Acuérdense que bake significa hornear. Hornee el pan en el horno por 30 minutos. Very good. So, some of these verbs can become adjectives. En la cocina, algunos de estos verbos pueden volverse adjetivos. Es decir, que ustedes pueden decir freír, que sería el verbo, o un adjetivo frito. ¿Sí? Estos En la mayor parte de los casos, los verbos se vuelven adjetivos si es que le añaden la ed o la d. ¿Sí? Look at this. For example, can you help me? How would it be the adjective of boiled? ¿Cómo nos quedaría el adjetivo de boiled? Si queremos decir hervido. Boiled. Exactly, boiled. Con la D-E-D al final, ¿no es cierto? Boiled, así como tenemos en esta lista. ¿Cuál será el verbo que hace referencia a fried? Aquí tenemos el adjetivo frito. Grillado o hecho a la parrilla, ¿no? Y este horneado. Ahora queremos los verbos. ¿Cuáles serán los verbos? Fry, good. The next one. Grill,
Grill. Exacto, sin la ed. Y bake, muy bien, thank you, Eli. And bake, good. ¿Qué pasa con roast? No cambiaría, quedaría igual roast. Queda igual, very good. This is the exception. Es una excepción. Roast es el único que no se le añadiría nada, únicamente queda igual. Como el verbo, roast. From this chart, de esta cajita que ustedes me ayudaron a completar, can you tell me one of these ends just in D? ¿Cuál de estos adjetivos le añadimos solo la D? Bake. Mm-hmm. Bake, exacto. Bake. Uh-huh. ¿Cuál tuvo que cambiar la Y por la I de puntito? Fried. Fried, good. Cambiamos la Y por la I y le aumentamos ED. ¿Cuál es igual? The same as the verb. Roast. Roast, good. ¿Y cuál termina o tiene un sonido de T? Mucho ojo, cuando ustedes tienen este tipo de adjetivos o cualquier palabra que termina en ED, casi siempre tiene dos sonidos. Va a tener el sonido de D, o et o t, ¿no? Tiene esa, ya vamos a ver en la siguiente unidad que vemos pasado. Ahí vamos a ver un poco sobre estos soniditos finales, ¿no? En este caso, look at this, you have boiled, grilled, fried, and baked and roast. Let's see which of these ones ends or the sound ends in T. De todos estos adjetivos que tenemos en la cajita, las que tienen o terminan, se nota el sonido de la T al final, serían roast, ¿no? Que termina en la T, y también baked. Cuando ustedes están horneando algo, ¿no? Let me write it over here. So the ones with the T sound serían baked. Que terminan o se escucha marcada el sonido de la T. Okay. So, basically, what we have seen here in the first part is a recipe, ¿no? Estos cinco pasos que vimos al inicio son básicamente una receta. ¿Ven que no es complicado ni muy largo? Una receta en inglés. But we need to know the verbs. ¿Sí? Lo que es muy importante o va a ser que a ustedes les facilite poder describir la comida o cómo se prepara algo, es cuando ustedes saben los verbos de cocina o los verbos que hacen referencia a la comida. So don't forget about these. Now, we're going to work a little bit on the book. Sí, vamos a trabajar un poco en el libro. Let's move to the book. In last class, la clase anterior, no alcanzamos a profundizar tanto, ¿no? I'm going to share with you the book. Les voy a compartir un poco el libro. There we go. And we're going to read this time a little bit about a famous chef.
Sí, vamos a leer un poco de un chef famoso. So here we have a little bit about this chef. And I'm going to ask some of you to help me reading. The first one, it's going to help me reading all the biography of this chef, Heston. No me van a ayudar leyendo la biografía de este chef, un poco de quién es este chef. Kevin Suárez, can you help me reading this? Who is Heston and what is he famous for? A famous chef and TV star. Heston has to will know restaurant, dinner and the bad dog. What is he famous for? Can you help me reading this, Michelle? What is he famous for? ¿Por qué será famoso este chef? Help me reading. Lee toda la parte de abajo. Heston makes strange, unusual food on his menus. You can find dishes such as brown bread, ice creams, or three high duck with orange dish. The duck is inside the orange. Okay, good. So let's analyze a little bit about this. Vamos a analizar un poquito esto. ¿Quién es este señor? Here we have, it's a famous chef. And also a TV star, ¿no? Es un chef famoso y una estrella de televisión. He has two well-known restaurants. Can you remember me? ¿Pueden hacerme acuerdo? ¿Qué significaba este adjetivo well-known? Muy conocido. Muy conocido. Exacto. Es un sinónimo de algo famous, ¿no? Cuando algo es muy, muy, muy conocido, se vuelve algo famoso. O tiene dos restaurantes muy conocidos. Los nombres son Dinner and the Fat Dog, ¿no? El pato gordo se llama uno de sus restaurantes. Look at this. What is he famous for? ¿Por qué es tan famoso este chef? Look at this. Heston makes strange and unusual food. What's the meaning of this? Heston hace comida extraña e inusual. E inusual. Perfect. Perfect, Dani. En su menú podemos encontrar platos como brown bread ice cream, ¿no? Este brown bread ice cream, acuérdense que yo les decía que este bread significa apanar, ¿no? Es decir, que hace el helado frito, lo que ahora conocemos como el helado frito, que es como un apanado y adentro está el helado. Y aquí dice, or try his duck with orange dish, ¿no? O prueba su pato a la naranja o con naranja. ¿Sí? El pato dice que está dentro de la naranja. Es algo diferente, ¿no? It's unusual, es inusual. Let's see then the next readings. Vamos con los siguientes pedacitos de las lecturas. Here we have two different emails, ¿no? Aquí tenemos dos mails cortitos. Let's read the first part. Vamos a ver. Me van a ayudar leyendo el primer email. Están cortitos, cortitos. Help me reading the first one, please. Let me see. Eric Kwaski, ayúdame leyendo el que dice, hi, Dad. Hi, Dad. When you come to London next week, I want to take you for dinner. Well, you like to go to Houston, Houston Blumenthal
Blumenthal's restaurant dinner. Dinner? Uh-huh. Looks fun and I can play. Do you remember my friend, Peter? Well, he goes to dinner every time his parents are in town. He always has the fish dish and he says it's amazing. And his mom says the brown bread ice cream is great too. I really want to take to there. Just good. So here we have a short email, no? Un email cortito. Es como si ustedes en general, por ejemplo, los estudiantes que son de otras provincias y viven en Ibarra por los estudios, es como si ustedes le estuvieran escribiendo a sus papás, ¿no? When you come to London next week, si cuando vengan a Londres la siguiente semana, quiero llevarles a cenar, ¿no? Como cuando vienen sus papis de visita a Ibarra y les quieren llevar a comer a algún lado, ¿no? Would you like to go to Hinston's Blumenthal's restaurant dinner? Si les gustaría ir al restaurante de este chef famoso que teníamos antes, ¿no? It looks fun and I can pay. Sí, se ve divertido. And I can pay. Y yo puedo pagar, ¿no? Do you remember my friend Pete? ¿Se acuerdan de mi amigo Pete? Well, pues él va a este restaurante que se llama Dinner todas las veces que vienen sus papás a visitarle a la ciudad, ¿no? When his parents are in town. He always has the fish dish and he says it's amazing. Siempre se pide el plato de pescado, ¿no? Y dice, ¿qué es? ¿Qué será? Acuérdense, ¿qué significaba amazing? Asombroso. Es asombroso, muy bien. And his mom says the brown bread ice cream is great too. Sí, su mamá dice que el helado frito también es muy bueno. I really want to take you there, ¿no? De veras quiero llevarles a ese lugar. Let's see the answer. Vamos a ver la respuesta del papá. This time the answer is going to help me reading Santiago Muñoz. Help me with hi Josh. Wake up, Santiago. Santiago a la una. Santiago a las dos. Santiago a las tres. Ausente esta hora. Doris, can you help me reading this second email, please? Yeah. Hi, Josh. Thanks for the invitation to dinner. I know about that guy, Blumenthal from TV. His food is interesting and it's certainly a bit unusual, but really I'm happy to go to a normal restaurant and have some roast chicken and boiled potatoes. Like your mom makes at home, or I'm also fine with a can of soap at your place. It's nice idea to go to the restaurant, but you don't need to do anything special for me, Dad. Okay, good. Thank you, Doris. So here we have the answer from the dad, ¿no? Ya tenemos la respuesta del papá. Hi, Josh. Thanks for the invitation to dinner. Gracias a la invitación a este restaurante, ¿no?
I know about the guy Blumenthal from TV. Sé algo sobre este señor, sobre este tipo, ¿no? De la televisión. His food is interesting and certainly a bit unusual. ¿No? Su comida es interesante y ciertamente un poco inusual, ¿no? But I'm really happy to go to a normal restaurant. La manera de los papás de torearnos, ¿no? Cuando les quieren ustedes llevar a los papás a probar algo diferente y ellos solo quieren lo de siempre, lo tradicional, ¿no? Que les dicen, estoy muy feliz, estaría muy feliz de ir a comer algo normal, ¿no? I'm happy to go to a normal restaurant. Estaría feliz si vamos a un restaurante normal y comemos un poco de pollito asado y papitas cocinadas, ¿no? Here we have, miren, boiled potatoes. Las boiled potatoes serían las papas cocinadas que tenemos o que nosotros comemos con el pollito. Like your mom makes at home. Sí, como las que hace tu mamá en la casa. Or, I'm also fine. O también estaría bien. Yo estaría bien con una sopa de lata, nos dice, ¿no? I'm also fine with a can of soup at your place. También yo me estaría bien si comemos una sopita en la casa, ¿no? It's a nice idea to go to the restaurant, but you don't need to do anything special for me. Es una linda idea ir a ese restaurante, pero no necesitas hacer nada especial para mí, ¿no? Esa es una respuesta más o menos que nos suelen dar nuestros papás, ¿no? Como para que no nos preocupemos mucho. You don't need to do anything special for me. No necesitas hacer nada especial para mí. Okay, let's see how do you do with this. Vamos a ver. Can you guys tell me, do you like to go or do you enjoy going to restaurants with your family? What do you do? Do you enjoy it or not? Vamos a ver si ustedes disfrutan o no disfrutan de ir a comer afuera, a los restaurantes. Can you help me with these questions? Do you like going to restaurants with your family? Fausto, do you like to go to restaurants with your family or do you prefer to eat at home? ¿Prefieren comer en restaurantes o en la casa? Fausto. Sí, en restaurant, creo. In a restaurant, creo. ¿Cómo es eso? You're not sure. Es que no siempre, pues, Inge. Por eso aquí dice, do you like going to restaurants or do you prefer to eat at home? Salome, where do you prefer to eat? ¿Dónde prefiere comer Salome? ¿En los restaurants or at home? Por el paro, en mi casa. Pero en la U, en el restaurante. Solo por el paro. Okay, the last one, Mayrita Ruiz. Where do you prefer to eat? In a restaurant or at home? Good morning, teacher. En ambos lugares, ¿no? Dependiendo de la situación. Okay, in both places. Good. That's a good answer. Let's see the next question. Vamos a la siguiente pregunta. Do you like trying unusual or strange food? Más que do you like,
No, aquí tenemos, do you like? ¿Les gusta probar comida inusual o extraña? Let's see what do you answer. Number two, Anthony, do you like to try unusual food? ¿Te gusta probar comida rara? No, teacher. No? Okay. Anthony no se atreve. Alexis, do you like to try unusual food? ¿Qué será? ¿Alexis prefiere o no prefiere aventurarse a lo extraño? Bestia, unas cuantos que estoy sacando de la lista. Teacher. Yes. Tal vez me preguntó hace rato algo. Es que se me fue el internet y ahorita estoy conectado por datos del celular. No, Kevin, tranquilo. Ah, yeah. A ver, can you write on the chat? Pueden escribir en el chat. What's the most unusual dish you have tried? ¿Cuál es el plato strange or unusual que ustedes han probado? Okay, I have some ceviche de caracol. Wow. Eso no he probado yo. Pero that's strange, Melanie. Thank you. ¿Qué otra comida extraña han probado ustedes? Ratatouille, okay, good. That's different. El chontacuro, yes. La guanta, David. Carne de guanta, igual Michelle. Los cazos, ajá, los cachitos. Dicen que saben como tostado, yo no sé, como pollo, saben decir. Okay. Café con pan, lo más extraño que ha probado Kevin Villarroel. Grillos. Michelle ha estado por el oriente, parece. Wow. Great. Serpiente. Sabe a fritada. Oh my God, you have been in an unusual place. Rufles con helado. No he probado esa combinación, Steffi. Langosta, hormigas culonas, borrego asado. Okay. Los dorilocos. You have a very unusual and strange food that you have tried. Good. So up to this point, guys, do you have any questions about today's or maybe last class topic? ¿Tienen dudas o preguntas sobre tal vez los temas que hemos visto hasta hoy? Yes, no. If there are no questions, we move to the classwork, guys. Si no hay dudas o preguntas, podemos avanzar al classwork. Just let me share with you this, para que en casa ustedes puedan seguir reconociendo lo que tienen en la cocina. Aquí tenemos algunos utensilios de cocina que ustedes pueden ya ir viendo si tienen en casa y saber cómo decirlos en inglés, ¿no? You have a mug, un jarro, a mug, a cup, ¿no? La taza y todo el armamento que se ocupa para cocinar. You can make a picture so you can later on make a review, para que puedan revisar en casa, pueden ir viendo este vocabulario es vocabulario extra, no está en el libro, pero sí les va a servir mucho para
el proyecto. Okay, and here we have some extra verbs. No, aquí tenemos varios de los verbos que vimos que se ocupan en la cocina. Okay, scramble, pour, stir, taste, and blah, blah. Can you tell me, guys, for example, from this cooking, a short cooking test, de este test, vamos a hacer cuatro de estos. Okay, vamos a hacer los cuatro primeros. Tell me, guys, what is she doing? ¿Qué estará haciendo esta señora? What is she doing? Is she mixing? Is she frying? Or is she putting? Mixing. Good. Mixing. Mm-hmm. Letter A. En la segunda. In this other lady. Esta otra señora de acá. Bake, good or add? Bake. Bake. Good. Está horneando. Vamos a la siguiente. You have a knife over there. What? Good. You're cutting. Muy bien. Estamos cortando. Y en la del huevito, with the egg. Right. Excellent. Hasta ahí ya sabemos los verbos de cocina. Muy bien. So, let's make this one. This one and then we're done. Esta ultimita y continuamos. Add, muy bien. Add, no añadir. O también podríamos ocupar el pour, ¿no? Cuando estamos añadiendo líquidos. Good. Excellent, guys. So now I can move without any problem to the classwork. Let me share with you the classwork. This is what we are going to do. Este sería nuestro classwork del día de hoy. What are you going to do? You're going to choose the right quantifier. ¿Sí? En el primer ejercicio vamos a elegir el quantifier correcto. ¿Sí? You only need, acuérdense de cuál ocupábamos con countable y cuál con uncountables. So in this case, you only need milk for this recipe. ¿Qué será? Acuérdense. A little. Con incontables. ¿Qué iba? A little. Good. A little, right? Milk era incontable, por lo tanto, escogemos a little. Y así vamos a ir escogiendo el resto. Okay. In number two, en la número dos, what are you going to do? You're going to complete the statements just with how, with much or many. ¿Sí? Solo vamos a completar con much o many. Por ejemplo, we don't have, ¿qué será en este caso? Oranges. Many. Good. Y así completamos el resto. Y la última, ¿sí? Complete the conversation with much, many, few, little, or a lot. Sí, tenemos todas esas opciones. Much, many, a lot, a few, and a little. Van a ir leyendo la conversación y dependiendo de la, del contexto van a ir ocupando el que corresponda. ¿Cómo vamos a hacer la evidencia? Igualito que la clase anterior. Damos finish y enviar respuestas al profesor con sus nombres, ¿no? Utilicen sus nombres. En el otro curso, por ahí les di un ejemplo y habían puesto el mismo nombre del ejemplo. Cada uno pone su nombre, ¿no? No se olviden, me envían el mismo mail de la vez anterior y subimos la foto de evidencia. Let me share with you the link. Revisen, por favor, chicos. Check the link on the Zoom chat. Van a revisar el link que les acabo de enviar al chat de Zoom. Open the link and tell me if it works. Abran el link y me avisan si se les abrió o tienen algún problema.